Este Falcon lo acabamos de recibir, ya lo rasparon, ya le metieron mano. Y pues en realidad vamos a trabajar todas las podreduras, a terminar de quitar la pintura porque no lo rasparon bien. Lo tuvieron un tiempo en la intemperie, se empezó a oxidar. Entonces, pues bueno, tenemos bastante trabajo para llevarlo a la normalidad. Ahora sí que de dejar un vehículo ya impecable. Lo importante de esto es que tiene todas sus molduras, está completo. Nada más el tema es que pues sí tiene muchas podreduras, hay cosas que hay que trabajar y pues vamos a echarle ganas, ¿no? De principio vamos a ir empezando a detallar la tina del motor y pues a quitarle la lámina galvanizada que le pusieron, los parches de lámina galvanizada. Digo, no es mal trabajo, pero no es el adecuado, no se puede pintar encima de ella. Entonces, pues bueno, vamos a trabajar. Bueno, se quitó la base de la batería. Nos podemos dar que está todo podrido, ¿no? Eso no es ningún problema, solo nada más estamos mostrando la apariencia del vehículo y el estado real, ¿no? También acá tenía una placa de lámina galvanizada que estaba cubriendo otra podredura más, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a seguir trabajando la chapa de este Falcon Futura. Estamos eliminando la gran parte de impurezas, casi todo el 90% de las impurezas que tiene la lámina. Vamos a aplicar primer porque nuestro día de trabajo hoy termina y pues no queremos que se nos vuelva a oxidar. Entonces no queremos estar retrabajando y haciendo retrocesos y reprocesos. Entonces el tema aquí es echarle una manita de primer, nada más que cubra la lámina para no tener el día de mañana problemas con la humedad y volver a lijar porque ya se volvió a oxidar. Esta es la parte que se le aplicó primer, que ya se había dejado limpia. Ahora vamos a empezar a trabajar este lado. Y se preguntarán por qué no continuó de este. Lo que pasa es que de este lado tiene body. Entonces pues vamos a empezar a quitar el body y tal vez utilicemos calor. Entonces es por eso que no quiero seguir por dentro para no dañar lo que ya se aplicó. Entonces pues bueno, vamos a empezar a trabajar esta parte, la parrilla del frente, y vamos a ver cómo queda. Bueno, ya se trabajó la parrilla delantera de la tina, se quitó la gran mayoría de óxido. Todavía tenemos algo de corrosión, unas impurezas, pero ahí va quedando, el trabajo se va viendo y el hecho es que limpiar toda la lámina y que salgan todos estos detalles, todas las podreduras, todo lo que esté picado, porque es lo que vamos a ir reparando poco a poco y lo vamos a ir regresando a su originalidad. Ya le quitamos los cristales a este Falcon Futura y ahora estamos empezando a trabajar el toldo, quitando todas las impurezas, dejando una lámina casi desnuda, y pues posteriormente le vamos a dar su mano de primer para que pues bueno, ya no siga oxidándose y teniendo estas impurezas en el mismo metal. Pues bien, ya se trabajó todo el toldo, se quitaron la gran mayoría de impurezas. Entonces pues el chiste es darle vida a la lámina, es volver a reavivarla. Todavía nos faltan las orillas, el marco, pero es poco a poco, vamos a ir avanzando poco a poco. A mí lo que en este momento me interesa es darle un recubrimiento con algún primario, con un 1K, para que no se nos oxide. Entonces pues el trabajo del día de hoy fue un muy buen avance. Ayer le aplicamos primer a lo que fue todo el toldo para tener un recubrimiento y evitar las impurezas, que se oxide de nuevo. Todavía nos faltan los brazos y todas estas partes, los marcos, pero pues vamos poco a poco. Por el momento pues es como vamos trabajando. Este Falcon Futura tiene mucha chamba. En realidad ya los lienzos ya están picados, ya está muy podrido. Ya en algún momento lo intentaron restaurar y pues solamente disfrazaron la chamba.
rellenaron los huecos con fibra de vidrio. Pero pues ustedes saben que a la larga todo ese óxido que no se quitó, pues empieza a dañar el acabado que se le dio. Tenía buena presentación, pero estaba todo burbujeado, todo quebrado, entonces pues no era lo que el cliente quería. Hoy vamos a empezar a trabajar, a quitar todo este body o acoxil, ¿no? Desconozco en realidad, me parece que es body, pero le metí la carda y está bastante grueso, y además de que está grueso, pues bueno, ocultaba roturas y podreduras. Aquí lo importante pues es quitarlo todo, dejarlo a lámina, hasta la lámina, y quitar todas las impurezas, y ya posteriormente iré detallando, parchando, rehaciendo lo que haya que hacer para que este Falcon Futura se devuelva al futuro, quede nuevamente impecable, ¿va? Muy bien, ya desarmamos el amortiguador. Bueno, ya tratamos de limpiar casi la gran parte de la salpicadera, bueno, de la parte interna de la salpicadera derecha. Ahora tuvimos que desarmar el amortiguador y pues bueno, vamos a continuar. Bien, se tuvo que desarmar todo el eje delantero, el sistema de suspensión, para que se pudiera limpiar mejor, quitar todas las impurezas, todo lo que era el body, la grasa, y pues quedara más limpia la lámina. Ya ahorita en este momento sí se puede distinguir todas las podredumbres o lo que ya la corrosión del mismo metal. Entonces pues bueno, ya estando aquí vamos a tener que hacer parches dando la forma adecuada. Hay partes que pues por el mismo tiempo y el uso se enchuecaron un poco. Entonces pues vamos a enderezar, vamos a parchar, vamos a volver a darle vida, ¿no? Y a quitar lo poco que quedó de impurezas, y pues también todo el sistema, limpiarlo bien y acondicionarlo para que vuelva a aguantar otros 40 años, ¿no? 60. Pues bien, ya se eliminaron todas las impurezas, ya se quitó el sistema de suspensión y aquí lo tenemos ya también bastante limpio. Vamos a empezar a hacer parches. En lo que se realizan pues estos parches, también voy a empezar a emprimar las piezas para que se vayan secando, y pues ya más bien a ponerle su acondicionador de metales. Y luego una mano de primer. Entonces pues todavía tenemos bastante chamba y vamos empezando, ¿no? Apenas esta es la contrasalpicadera derecha. Entonces pues hay bastantes cosas que reparar. Pero ya de esta forma ya podemos ver exactamente bien qué es lo que vamos a hacer, ir trabajando, ir dando forma y restaurando, devolver a la vida, devolver al futuro, este Falcon Futura.